Tras varias horas de luchar por su vida, finalmente falleció el joven que anoche resultó lesionado durante una agresión armada en la colonia La Antorcha de la ciudad de Uruapan, con lo que suman ya dos muertos, toda vez que en el lugar pereció un menor de edad. Cabe recordar que las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta sobre la avenida Wenceslao Victoria Soto, cuando comenzaron a ser perseguidos por sujetos armados que les dieron alcance en el cruce con Imelda Nieto, donde los acribillaron a tiros. En el sitio, paramédicos de primera respuesta de ERAP confirmaron el deceso de Brian E., de 17 años de edad. Además, auxiliaron a Mario, de 20 años, mismo que emergencia fue trasladado a un hospital local, donde ya este jueves se confirmó su deceso. El personal de la Fiscalía General del Estado continúa con las correspondientes investigaciones con la finalidad de esclarecer lo sucedido y detener a los responsables.